Para elaborar un cubrebocas, vamos a hacer un cubrebocas. A mí me gusta mucho hacer todo lo que es de costura. Y vamos a elaborar cubrebocas que ahorita están de moda. Ahorita estamos trazando. Y ahí trazamos uno. Se dan cuenta, ahí está el trazo. Aquí son dos telas para el forro de adentro y lo de afuera. Estos van a ser blancos por dentro, beige por dentro y negros por fuera. Ahora vamos a trazar otro. Los tramos, los chicos, estos son chicos, son para niños de 12 centímetros de largos. Trazamos. Noticia, ya no vas a poder. Porque se me fue la luz. Trazamos el segundo. Ahora lo vamos a cortar. Lo empezamos a cortar. No soy muy bueno, costurero ni cortador, pero por la lucha me gusta. Si se dan cuenta, ya se me arrugó la tela. Pero la lucha me gusta mucho hacerlo. Y luego lo vamos a hacer. Hago cubrebocas para niños. Para niñas y para adultos. Se corta por todo el borde. Miren, ya salió el primero. Ahora vamos con el segundo. Estos son chicos, son para niño o niña. Más que nada para niño, por el color. Son negros. Negros de frente y con beige en el centro. Y luego enseguida vamos a hacer para niños, para niñas, con tela floreada. Sale el segundo. Son cubrebocas chicos para niños. Soy muy bueno cosiendo, pero le hago la lucha. Ahorita que están de moda los cubrebocas, vamos a hacer cubrebocas. Y espero que nos regalen un like. De este lado y de este lado. Y posiblemente se le meta el resorte aquí sí por dentro. Para después cortarlo y sacarlo. Así que vamos a unirlo. No soy muy buen costurero, coso muy despacio, pero le hacemos la lucha. Me quiero convertir en un famoso diseñador. Me gusta mucho la costura. Me gusta hacer mis propios experimentos.
lado. Ahora. Lo metemos al otro. Y lo empezamos a unir. Muy despacio porque todavía no es muy bueno para esto. Se da cuenta de que quedó unido. El resorte que le vamos a meter es de 15 centímetros para el niño, es de 0, 10, 15. Más uno. Ahí está. El segundo de 0 a 10 a 15. Cortamos. Ahí están los dos. Los dos resortes que le vamos a meter. Este uno aquí. Y el otro aquí por dentro. Ya le metí los resortes. Aquí está uno. Aquí está el otro. Ahorita optamos por coserlo. Ahora procedemos a coserlo con los resortes. Remachamos. Estamos abriendo. Ahí queda el resorte por dentro. Y ahorita le vas a meter el otro de este lado. Aquí, aquí y cerramos. Y en este solo van a cerrar de aquí a aquí y de aquí a aquí para que quede esto libre para poderlo voltear. Y lo recorremos del otro extremo. Chequemos que el resorte no se haya ido muy adentro. Ahí está. Ahora sí. Lo cosemos del otro lado. Echamos. Cortamos el hilo. Posterior
Simplemente lo volteamos para sacar los rosados, para hilvanarlo. Y si se lo deja muy, muy, muy estrecho, muy cerrado, la costura cuesta un poco sacarlo, pero lo sacamos. Ya salieron los rosados. Bien. Esto es para niños, son chicos. Además le cerramos aquí y le pasamos el van toda la orilla. ¿Y así? Pero no con esta máquina, con otra que tiene pata especial. Tenemos que cerrar esta vez así alrededor para que se haga la forma. Y una vez cerrado, ya queda listo el cubrebocas. Ahora ya no van a sacarlo. Cortamos las puntas. Y ya queda listo. El cubrebocas por dentro. Este es para niños, es chico. Cortamos puntitas. Ya está listo. Ya sale uno. Terminado.